Esto es una entrada folclórica a devoción de la Virgen de Urcupiña, una Virgen que apareció en el siglo XVII en Quillacollo, Cochabamba, Bolivia. Desde ahí los bolivianos hemos ido haciendo demostraciones con bailes en honor a ella. Y los residentes bolivianos aquí en Soria hemos querido organizar desde el año pasado ya, este es el segundo año que estamos organizando esta fiesta. Y la asociación Asobol Soria pues ha querido organizar con mucho cariño. Pero hay mucha gente, supongo que habrá bolivianos que hayan venido de otras provincias. Sí, han venido de Madrid, de Valencia, hay de Barcelona, bueno, de todas partes de España. Veo que ahora después de llegar al río tenéis vuestros aperitivos o vuestras comidas. Sí, ahora tendremos una pequeña comida. Nosotros tenemos una organización, lo llamamos pasante mayor, es el encargado de la fiesta. Pues ellos se encargan de preparar la comida e invitar a los bailarines o a los peregrinos que han llegado de otros lados. ¿Esto es patata con qué? Maíz y carne de cerdo. ¿Cómo se llama el plato? Chicharrón. Y aparte del chicharrón... Chicharrón cochabambino. ¿Hay algún otro plato así típico? No. Solamente este plato. Este para el acontecimiento de hoy. Le invitamos, Muchas gracias. Ven, hija, ven. Ven, corazón. Así para todo Soria y comentarles que gracias a la gente de acá de Soria que nos permite mostrar y nos han dejado así que nosotros mostremos con orgullo nuestras danzas, nuestras vestimentas, nuestras costumbres y bueno, decirles que estamos más que encantados aquí en Soria y que somos del grupo Pujllay Santiago de Soria. Bueno, a ver, yo comentarte que la danza del Pujllay es originaria de la región de Chuquisaca, o sea, perdón, del departamento de Chuquisaca. Está a 60 kilómetros, Tarabuco, de la capital de la República, Sucre, y es una danza originaria de Yamparaes. Es en demostración o en agradecimiento a la Madre Tierra, se realiza el 12 de octubre, el Pujllay significa encuentro con la Madre Pachamama, y es en agradecimiento a todos los frutos y cosechas que hace el hombre en su comunidad. Luego también representa un poco la batalla de Cumbate, que se habría celebrado esta fecha contra la colonia española. En realidad nuestros cascos, como tú puedes ver, es un poquito la imitación a la gente de la colonia española que estuvo por allí. Lo mismo estos nuestros ponchos, que imitan un poco a lo que llevaba la gente en esa época de España. Bueno, se ocupa y es una... A ver, es una tradición que la efectúan las mujeres con el hilado, el tejido, por la parte de las campanitas hacen los herreros. Y bueno, ahora mismo estamos sin los zancos, pero también es otra de las características que se prepara la vestimenta el hombre para poder demostrar esta danza así allá en nuestra comunidad de Yamparaes.